digamos algo. Bueno, hoy día, martes 12 de marzo, después de 4 semanas de haber estado acá fuera de la Corte Suprema por el caso de la revisión de Damián Jaime Mendoza Collío, nos juntamos nuevamente con el abogado y la familia. Estamos en la Corte y nos encontramos con la sorpresa de que el caso nuevamente se posterga. El abogado de la familia dará los detalles de, o las razones de por qué sucede y cuáles son las próximas cosas que van a pasar en la revisión del caso del asesinato de nuestro Damián. Si quiere dejar al abogado que explique por qué se suspende el caso hoy y qué es lo que va a suceder más adelante. Bueno, lo sospechoso que se haya suspendido hoy día es que casi siempre se suspende, se pone la causa en tabla preliminarmente y la defensa carabinero eligió especialmente este día de marzo. Nosotros sabíamos y lo dijimos públicamente que en su momento nos parecía sospechoso haber quedado en la sala de verano, no por la calidad de los ministros, sino porque algunos de ellos no nos daban real garantía y hicimos lo que teníamos que hacer de acuerdo a la ley, recusarlo. Y ahora que están los ministros titulares y los ministros que nosotros queremos que vean nuestra causa, pero viene con los suspendidos. Se están articulando un derecho, pero yo espero de que siga esta misma sala, que no salga ningún ministro. Estos ministros son prestigiosos y esperamos que el prestigio siga incólume y que haga justicia en este caso, porque la fiscal judicial recomendó de que se reemplace la sentencia. O sea, debería haber una sentencia condenatoria y la que nosotros esperamos, la del primer dictamen, porque la gente no sabe por qué acá se dio el primer dictamen de 15 años, porque el Estado tiene antecedentes, es decir, él tiene su extracto en su hoja de vida, tiene 2 reprensiones con respecto a un abuso a inferiores en rango, y eso según el Código de Justicia Militar configura que él tiene, no tiene atenuante y debería cumplir una pena efectiva y la pena alta que se le da a un carabinero en Chile. Nosotros conversamos hace poco con María y pensamos en realidad que se quiere dar una señal buena para que haya de verdad paz, que haya esta condena. Y siquiera no hemos puesto como meta nunca a los tribunales internacionales o no, ni siquiera hemos ido amenazados con eso, hemos tenido conversaciones. Yo de verdad, de una vez por todas, aquella justicia acá en Chile. Para poder explicar un poco el contexto de la suspensión que hace Carabineros, porque lo que usted nos relataba cuando estábamos en la corte es que efectivamente cada una de las partes tiene derecho a suspensión una vez. Esta vez Carabineros suspendió porque esperaban que la causa fuera revisada en febrero y que la sala que tocara la revisión del caso no fuera la sala que estaba asignada. Que tampoco son análisis sesgados ni tampoco sin fundamento, son cuestiones que harían para el libro respecto al comportamiento que tiene cada una de las personas. Cada una de las personas tenemos una forma de comportarnos y nos parecía que propicio no para los derechos humanos en la segunda sala titular, la que hay ahora. O sea, podrán decir muchas cosas, pero muchos de los ministros que están ahora integrando la segunda sala han tenido fallos relevantes en derechos humanos. Y esta es la causa de Jaime, la causa por excelencia de los derechos humanos de estos nuevos tiempos. O sea, en buen castellano podríamos decir que Carabineros de Chile. Son estrategias judiciales. Yo creo que con el tiempo, cuando se dio un fallo positivo para la familia de Jaime, y en el alegato mismo, ustedes cuando lo presencien, van a ver que se va a decir
todo lo que no, a lo mejor no se ha sabido por la prensa del expediente. El expediente se basa por así mismo, en su momento va a quedar no solamente con una copia en el archivo judicial, yo creo que con una copia aquí en la, en el, en la biblioteca del Senado, y cualquiera podrá investigar de que acá lo que hay hasta este minuto es una negación a la justicia. Y no puede haber esa mácula para la justicia chilena. Abogado, ¿en qué situación está el Estado primero? ¿El Estado primero no sé si el Estado todavía está participando? Nosotros sabemos que está en funciones no operativas, que está en funciones administrativas. Sabemos que ciudad está, pero tampoco lo hemos querido dar a conocer públicamente, porque tampoco es nuestra, función, tal como una vez se nos planteó por un canal que dijo una mentira. Hay un canal, el canal 7 del TVN, y una vez lo dijimos al periodista en su cara. Sí. Le hizo una propaganda, pero nefasta al cabo. O sea, a favor de él. Tengo que hablar a 5 minutos, con toda la versión de él. Alguna vez tendrá que pagar por eso, ¿no? O sea, nosotros podemos demandarlo, ¿no? Porque en realidad ese tipo de mentiras creíamos que eran parte del pasado. Se lo dijimos en un momento, una vez, y no nos equivocamos. Él nos fue a entrevistar a la casa de una persona que le ayuda a quedarse a la familia de San Mendoza Coguía. Le planteamos el tema. Y él dijo, no, si este reportaje van a ser 5 minutos con la versión de la familia. Fue medio minuto y repitieron la causa. Okay. O sea, finalmente nos manipuló. Es el canal que no es de todos los chilenos. O sea, nosotros esa vez nos sentimos muy mal. Porque aparte de entrevistarse al cabo Jara, acuérdense cuando hicieron ese reportaje de guerrilla en la Araucanía del canal 13, se entrevistó al latifundista Sarco y dijo que él todos los días se levantaba con un chaleco contra balas. Porque ustedes todos los días lo iban a amenazar a la casa. Amenazar a la casa cuando. Que mi papá lo va a amenazar, porque usted lo ve. Cuando apenas tenemos plata para ir a fútbol. Apenas tenemos plata para ir a fútbol, entonces. Se determinaron el de fiesta y con aire Bueno, y él mostró ahí que tenía un chaleco contra balas, armado. Es parte de, yo lo estaba pensando anoche, es parte de en su declaración. Bueno, yo también lo voy a dar a reconocer. En su declaración, esta persona no es cualquier persona. Su declaración dice que tiene contacto con carabineros, línea directa con el fiscal de Angol y con algunos comuneros que le dan información. O sea, esperamos también que la gente a través de esta afirmación sepa que hay 15 comuneros que van a ser, condenados por facto por este mismo hecho, por esta entre comillas ocupación ilegal. Esperamos también salir airoso. ¿Ha sido detenido después de 3 años? Eso es lo que yo le iba a preguntar. Sí. ¿Cuál es la realidad que vive en la comunidad? En general, la comunidad, la familia, ya, que ellos han sido y siguen siendo los que piensan 3 años pasados y ahora vienen a de nuevamente darle un pantalón a los amigos. De hecho, no lo dejan tranquilo si hay nosotros que estamos reportando. Día y noche. Y eso es algo que no tiene explicación de por qué uno si. O sea, que si usted va y ataca, va en el camino, ahí anda con los medios armas, tipo de. ¿Alguna vez en los controles que hacen en las comunidades presentan algún documento o no sé si su comunidad se llena o no, pero ya sabido si las en los allanamientos propiamente presentan documentos cuando llevan a los LAMIEM, a los CCP o a las comisarías? ¿Les quitan los cargos o les comunican porque han sido detenidos? Mucha comunidad que ha sido muy bien promovido. O sea, la mayoría de los que me han conversado que llegan y entran a otros.
se decía nada sano, si hay una casa y como dejar con de pintor, de bloqueador, todo lo que tiene uno y máximo lo van a robar, ¿no? Increíble. ¿Se da cuenta si van a robar y todo? Pues el celular, el computador, un poco alguno que tienen. Hay claro, una... Se pillan ellos, se lo llevan. En definitiva hay un actuar de carabineros dentro de lo que es las comunidades de Guatemala, que es absolutamente irregular y que viola todo lo que es el código procesal penal en cuanto a los derechos del detenido, en cuanto a la comunicación de cargo. No hay presentación de ningún tipo de papel, no hay comunicación de nada. O sea, lo toman detenido y punto, y en los controles carreteros sucede lo mismo. Mira, yo creo que en el control de camino no sé si ha habido de eso, pero solamente nosotros no lo ha tocado, gracias a Dios. Llegar a tocar esto va a ser un poco difícil tampoco. ¿Cómo está la familia de la mía? No, yo creo que sigue con no, alto. No, están mi vieja sobre todo mi mamá. Además, un caso de, como decía el abogado, emblemático en términos de que se, de que los fallos, de que los fallos han sido absolutamente evidencian un montaje tan grande que si la justicia, en este caso, si la justicia de Estados Unidos no se pronuncia en la forma en que debiera ser, estamos frente a lo que es el encubrimiento de fuerza uniformada por parte del Estado chileno. O sea, eso es una de las cosas que uno no trae en la cabeza. Eso, en el fondo, no eso es en el caso de la mujer de la cosa. Está todo mire. Claro. Claro. Está demasiado clarito. Pero yo no sé qué es lo que espera de la justicia chilena. Eso es lo que yo no entiendo. ¿De qué espera de mi hermano? De que, no sé. Yo la verdad que de repente la noche yo me pongo a pensar y digo, ¿por qué crees que lo están haciendo suaves? ¿Si te tocla? Sí, ellos llegaron violentamente. Ellos llegaron disparando. Y ellos a 2 kilómetros, 3 kilómetros me siguieron a suaves. Lo arrastraron, jugaron con el cuerpo de él. El asesinato de la mujer, hasta ahora se nos sentía mucho. No, y aparte de la muerte y no torturar, imagínense la persona que con ella lo sentaba, lo acostaba, lo levantaba. O sea, finalmente él ni siquiera giró bien la manita para guiar, como si él se fue así. Se fue como, no sé, como transformado en el cuerpo. Después de muerte. No solamente dijeron ya está muerto, dijeron que ahí no. Ellos jugaron con el cuerpo, y eso lo tienen claro, todos los se va repitiendo que la espera todos los martes. Nosotros estábamos en el lugar 9, ahora deberíamos quedar en el lugar 7. Hasta que finalmente nos toque, pero no hay que confiarse, puede ser este otro martes. O sea, en definitiva, estar todas las semanas pendientes a que si la causa va a ser revisada o no. Bueno, y hacer un llamado a todos los que, mapuche y no mapuche, a todos los que solidarizan con la lucha mapuche y con la justicia de la gente en el proceso de Bolívar, a que
se hagan parte también en acompañar a la familia, en estar pendiente de la revisión de esta causa, de una causa emblemática para la justicia. Y es una causa que pone en evidencia, además, y lo digo entre comillas, lo pongo entre comillas, la protección que el Estado chileno da a las fuerzas uniformadas de este país, porque las pruebas, como decía la OASE y la LAMEA, son concluyentes. Y sin embargo, el cabo primero, Pacho Sujara, sigue en prisión. Y frente a eso, uno pone su cuota de incredulidad en la justicia chilena. Y esta vez, de corazón, hacer un llamado a que todos los que tienen ese sentido de recuperar un poco la dignidad de lo que es esta lucha, de recuperar la dignidad de lo que es esta lucha, de recuperar la dignidad de que se haga justicia en este país, solidaricen difundiendo, estando atentos a lo que sucede, la causa como bien dijo el abogado puede ser revisada en cualquier momento, sin aviso previo, está viniendo la semana, toda la semana, a ver qué sucede en el caso de que sea revisada la causa una semana, escuchar con la familia, acompañar a la familia, y que una vez por todas se van a justicia en la luz y no se van a dejar en la luz. Una palabra final, Dorian. Mucha fe, mucha confianza, ¿no? Y eso es lo más importante, que la fuerza de nosotros como familia no, que le tengamos justicia, así es la a descansar. Descansar. Claro, eso esperamos de la parte de la vida.